Hola. ¿Qué tal? Voy a contar chistes. Un paciente le dice a su doctor: doctor, me duele aquí. Y el doctor: pues póngase allí. El paciente le dice: me sigue doliendo, doctor. Y el doctor le dice: doliendo, deje de seguir al paciente. Una vez Batman disparó a un tío vivo y consiguió un tío muerto. ¿Pero ese no es Spider-Man? ¿Cuál es el colmo de Batman? Que le robin. ¡Arriba las velas! Y los de abajo se quedaron sin luz. ¿Qué se pone Superman antes de salir con su chica? Entra un hombre en un bar de pinchitos y dice: ¿por cuánto me cobras a mi suegra? Por nada, le dice a la otra persona. Y la persona al principio dice: trato hecho, toda tuya. Menuda fortuna que ha hecho Henry Ford con eso de los coches. Sí. Un hombre que va a un carpintero. Dice una persona: ¿cómo está tu hijo pequeño? Dice la otra: hace 3 meses ya que anda. Uy, pues debe estar muy lejos, dice la otra. ¿Puedo confesarte un secreto? A ver, Juanito, ¿cuánto es 4x4? Juanito dice: empate. Y el profesor dice: ¿y 2x1? Dice Juanito: oferta. El taxista dijo: no cabe. El general le dice a un soldado: el soldado, capitán, capitán, que vienen los indios. El coronel dijo: sigan avanzando. Mamá, mamá, en el cole me llaman fin de semana. Y la madre dice: ¿por qué domingo? ¿Entiendes? Porque el hijo se llama domingo. Entonces, ¿por qué te llaman fin de semana? Porque el domingo es un día del fin de semana. ¿Cómo mantienes a un tonto ocupado? Entre paréntesis, lee abajo. ¿Cómo mantienes a un burro distraído? Lee arriba. Veréis, esto es gracioso. Esto es gracioso porque aquí pone: lee abajo para que leas abajo. Y cuando lees abajo, te dice que leas arriba. Pero aquí dice: ¿cómo mantener a un tonto ocupado? Entonces te obliga a leer abajo. Y luego te dice que leas arriba para ocupar un burro. Entonces me está llamando tonto y burro. Aquí. Un hombre va a ver un adivino. Pues vaya timo de adivino. Porque no os conté la intrahistoria. Cuando entra el hombre, hace pom pom pom. Y el adivino pregunta: ¿quién es? Entonces dice el hombre: vaya mierda adivino. O sea, se supone que tienes que adivinarlo todo, porque eres un adivino, ¿no? Y aquí es cuando se cuenta la historia del adivino que no es un adivino. Porque ¿qué clase de adivino no sabe estas cosas? Hay 3 tipos de personas. Todo el mundo en el cuarto de contadores. Oye, ¿quieres ser mi sol? La otra persona dice: sí, claro. Pues hazme un favor y aléjate
150 millones de kilómetros de mí. O sea, se supone que la persona A odia a la B. ¿Por qué? No lo sé. Pero no se puede llegar tan lejos. O sea, un humano no puede recorrer tanto. Al menos ahora. ¿Por qué un adivino no puede tener hijos? Porque tiene bolas de cristal. Una persona dice, ¿hay algún doctor? Y el doctor dice, sí, yo. No voy a contar el resto porque no. Todos los chistes. Mucha gracia no hacen. O sea que sí que podía contar. ¿Cuál es su especialidad? Dice la persona. El doctor dice, doctor en matemáticas. Y la persona dice, muy bien, doctor. Pues mire, que mi amigo se muere. Y el doctor dice... El doctor dice uno menos. O sea que está al corriente de que va a morir y no quiere hacer nada. Lo va a dejar morir. Sí. Papá, papá, vengo a hacer el mejor partido de mi vida. He marcado 3 goles. Qué bien, ¿y cuánto quedasteis? Perdimos 2-1. No. A ver, niños, ¿cómo se piden las cosas? Le pregunta una profesora. Punto, punto, punto. ¿Ves? Punto, punto, punto. Y la profesora, venga, os echo una mano. Se piden por... Y se supone que toda la clase, al unísono, a la vez, gritando con fuerza en el pecho, dicen... Por Amazon. Persona dice, pues a mí el frenador me deja medio tonto todo el día. Y la otra persona dice, claro, es que alivia los síntomas. Ay, no quiero hacer esto más, estoy cansado. No me hace gracia ningún chiste.